Aquí en la morgue de Tegucigalpa tenemos los equipos completos para realizar la identificación más en forma más expedita. Es por eso de que fueron trasladadas hacia acá. Además estamos los especialistas de medicina forense, ya que el especialista de San Pedro Sula se encuentra de viaje en el exterior. Ahora, doctora Amílcar Rodas, el procedimiento que se va a utilizar en este momento son dos personas. ¿Cuál es el procedimiento, doctora Amílcar? Se harán las autopsias de manera simultánea. Lo que se pretende, pues, es en primer lugar hacer la identificación desde el punto de vista dactiloscópico, odontológico, señas particulares, y si fuere que llegara lo genético, pues igual, eso lo determinaremos hasta que estemos haciendo el procedimiento de la autopsia. ¿Cuánto puede durar un tipo de autopsia de este tipo? Para contestar la anterior, pues después se hará lo que es la autopsia para determinar si se encuentran o no evidencias, el tipo de lesiones, alteraciones, para determinar la causa y la manera de muerte y la importancia también de determinar el tiempo de muerte. Normalmente una autopsia depende de su complejidad, puede durar 3 horas, así como puede prolongarse durante más tiempo, dependiendo de la complejidad de la misma. ¿Se va a conocer la hora y el día en que fueron asesinadas, doctor? Así es, hay que recordar de que un cadáver, entre menos tiempo tiene de muerto, el rango que se da es menor. Ya cuando transcurre en días, pues se da un rango en días, pero no se establece preciso, sino que en un rango de tiempo, el cual no es amplio tampoco. Los resultados concretos de la autopsia, ¿para cuándo ya podrían tenerlos, doctor? Más o menos, una estimación de tiempo. Eso dependerá del tipo de lesiones que se encuentren. Hay tipos de muerte que en el mismo momento en que culmina la autopsia tenemos tanto causas como manera de muerte. En otros se tienen que hacer estudios de soporte. Veo el caso, lo tendremos a muy breve tiempo. Doctor, ¿qué datos maneja el doctor de la escena del crimen? ¿Cuentan con todos los reactivos necesarios, doctor, para realizar esta autopsia? Sí, señor, aquí se encuentra tanto con la logística como con los reactivos para hacer la autopsia. Ahora, ¿qué datos maneja de la escena del crimen, doctor? De la escena donde se encontraron los cuerpos, pues más... Lo que se maneja es lo que hemos visto en los medios. También hemos tenido comunicación con el médico, los dos médicos que estaban allá realizando el procedimiento. Ya nos han indicado las circunstancias en que fueron encontradas, a priori el tipo de lesiones, pero eso se dará a conocer posteriormente, primero a las autoridades y después a en el caso que hayan otras personas que han vertido la morgue, sabemos que esta es la morgue de referencia de acá. ¿Se va a dar exclusividad a estas dos personas, doctor? Ahora no, solo recién ha ingresado un cadáver en estado de putrefacción, pero se trabajará igual en esta noche. ¿Cuántos médicos, doctor, van a trabajar, doctor, en la autopsia, doctor? Pues trabajarán médicos y también médicos autopsiantes y médicos especialistas, los odontólogos, dactiloscopistas, técnicos en rayos X y los técnicos auxiliares de morgue. Doctor Rodas, ¿cuál es la última información que tiene, doctor? Estas muchachas, doctor. Bien. Nosotros determinamos todo tipo de lesiones y alteraciones en los cadáveres. ¿Por cuántos laboratorios serán sometidos estos cadáveres? Se habla de que aquí hay alrededor de 7 laboratorios. De los que sea necesario para esclarecer los hechos y poder ilustrar a la autoridad judicial. Doctor. Gracias, él es el doctor Amílcar Rodas, asesor técnico del Departamento de Medicina Forense, dándonos el procedimiento que se llevará a cabo en esta intensa autopsia.